En la Catedral de Tacna, más de un centenar de niños que se prepararon a lo largo del año en su curso de catequesis recibieron por primera vez el sacramento de la comunión este 8 de octubre, día en que la Iglesia Católica conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Todos los niños estaban vestidos con sus hábitos blancos para participar de la ceremonia. Los padres de familia y padrinos abarrotaron el templo de principio a fin, acompañando a sus pequeños en este día tan especial. Durante la homilía, el sacerdote encargado de impartir el sacramento, Guillermo Purisaca, dio unas palabras a los niños en seguir cultivando su fe, puesto que esta es su primera comunión y deben seguir muchas más, acercándose cada vez más al mandato de Dios. También envió un mensaje a los padres y padrinos, a alentar a sus hijos y ahijados en los valores cristianos, siendo ellos el ejemplo y contribuir más en la vida espiritual de los menores. Llega hoy tu día a su cumbre, no es la última comunión. Permítanme recordarles, no es la última comunión, es su primera comunión, es el inicio del día de hoy de ese encuentro personal con Jesús. Cada uno de ustedes se ha venido preparando, ha venido descubriendo quién es Jesús en su vida, qué es el Padre de Jesús el día de hoy. ¿Qué van a decir ustedes al que vean Jesús en su corazón? Van a ser amigos, queridos papás y padrinos que hoy nos acompañan en esta celebración de la Inmaculada Concepción, donde este grupo de niños recibirán la primera comunión. Quiero decir a ustedes, papás, han venido acompañando a sus hijos a lo largo de todo este año en ese proceso de catequesis y hemos compartido cada semana, cada domingo, la alegría del Evangelio. El mensaje de Jesús. Ojalá, papá, que ustedes también nos sigan ayudando en la formación cristiana de cada uno de estos niños. ¿Y saben por qué? Porque la primera comunión no es un punto de llegada, no. La primera comunión es un punto de partida para que estos niños y estas niñas vivan una auténtica vida de fe. ¿Qué significa eso, padre? Que traen a Jesús. Que amen a Jesús. Y ustedes, papás, están llamados fundamentalmente a eso, a facilitarles el camino de encuentro con Dios. No se trata de decir, ya existe la primera comunión, ya para qué entra eso. Ya existe la primera comunión, ya para qué entra lo mismo. No, no se trata de eso. Se trata de decir, hiciste tu primera comunión, ahora tienes un compromiso con Jesús. Ahora busca a Jesús cada domingo. Trata a Jesús cada domingo. Vea a ese encuentro con Jesús, ¿saben por qué? Porque la oración de un niño conmueve el corazón de Dios. Finalmente los pequeños se acercaron a recibir el sacramento, la hostia que simboliza el cuerpo de Cristo y el vino que representa su sangre, tal cual lo expresó el mismo Jesucristo en la última cena acompañado de sus discípulos.